Capítulo 77. El subsuelo. Nuestra robot estaba parada en un largo y oscuro túnel. Agua turbia corría por el suelo y olores agrios llenaban el aire. Ross estaba bajo tierra, en esas cloacas de la ciudad. Hubo un chillido y los faros de la robot se encendieron, iluminando una grieta en la pared. La puntiaguda cara de una rata sobresalía. «Tú debes de ser Ross», dijo la rata meneando la nariz. «Escuché que estás en problemas». «Eso es correcto», confirmó la robot. «Tengo que irme lo más lejos posible de aquí». «Sé a dónde llevarte», afirmó la rata, y comenzó a correr por el túnel. La rata conocía las alcantarillas mejor que nadie, pero sus cortas piernas no podían llevarla muy rápido. Así que Ross la cargó. La dejó caer en su hombro y le pidió: «Dime por dónde correr». Con la rata chillando direcciones en su oído, Ross se adentró más profundo en el subsuelo. Salpicó los túneles laterales, se arrastró por estrechos pasillos, cruzó con cuidado las vías del metro. Ocasionalmente se encontraban en cámaras cavernosas. La mayoría de las cámaras estaban vacías, pero algunas contenían tuberías desordenadas. La rata se escurría por el suelo húmedo y sucio mientras la robot trepaba las tuberías como si fueran árboles. Los sonidos mecánicos resonaban en algunos túneles. Los equipos de robots estaban trabajando duro. Pasaban su vida debajo de la ciudad. Muchos ni siquiera veían la luz del día. Ross tenía curiosidad, por supuesto, pero no se atrevía a espiarlos. Esos trabajadores no tenían ni idea de que otro robot se estaba escabullendo por su casa subterránea. Después de viajar por kilómetros de túneles, la rata y la robot llegaron a un callejón sin salida. Una escalera estaba atornillada a la pared y desaparecía en un agujero en el techo. «No sé lo que encontrarás ahí», chilló la rata, «pero buena suerte». «No puedes ser peor que donde estaba», dijo Ross colocándola en el suelo. «Gracias por tu ayuda». La robot le hizo una caricia a la rata detrás de sus orejas y luego salió a la calle.